etcétera. Varios futbolistas han sido homenajeados con estatuas y movimientos. Acá nomás, cerca de Quito, al ingreso del estadio El Chan de Machachi, este cantón homenajea a Eduardo Orquera y César Calvache, hijos de esa tierra. Es famosa y motivo de peregrinación la efigie del pibe Valderrama que se encuentra en su natal Santa Marta. La estatua de Eusebio en el Estadio Dalú de Lisboa tiene un lugar de preferencia donde los nostálgicos hinchas encarnados ofrendan flores y cartas. Nuestro grito de se oye fuerte y claro en el Ecuador. La Radio Redonda cubre tu pasión en Pichincha 96.9, Guayas y Santa Elena 99.3 y Santo Domingo 94.1. Programa con clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo D, deportivo. E, entretenimiento. Las opiniones vertidas por los locutores del siguiente programa son de absoluta responsabilidad de los mismos y no necesariamente reflejan el criterio de esta emisora. La Radio Redonda. La Radio Redonda, 96.9 Quito y 94.1 Santo Domingo, en su enésimo intento por salvar la emisora, presenta Hablando Jugadas. El espacio que le pone alegría y gol a las mañanas, con Luis Valdeón, Patricio Palau, Arsenio Vivanco y Juan Leo Reyes. Una mezcla de experiencia y juventud para ganar por goleada. Ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, municipales, sanitarias, personeros de la Media Luna Roja, Cruz Roja, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Este estúpido, imbécil, inútil y grotesco programa llega a ustedes gracias al auspicio de La Economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, créanme. Infelices días aquellos hijos de la valiente raza. Pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. El Ecuador quiere empleo, progreso, bienestar y el dólar como moneda. Estamos con ustedes también gracias al gentil auspicio de Sociedad Funeraria Nacional. Con los señores Kaiki Baibanco Baquero, el Chico Chévere, Patrice Palo Duarte, simplemente la voz de Rol de Ecuador, el auténtico ídolo de las multitudes, John Lyon Kings Alone, Jerome Meneses Pérez, no te desesperes porque Pérez serás. David Benalcázar, que entiendo no está, sino más bien Santi Ájala, en Control Master. And, lógico, pues. Quien les habla, Luis Valdeón Loza, conocido como el James Dean de la comunicación deportiva. Rebelde sin causa. ¿Por qué le estoy dando fuerza a esto de James Dean? Porque es gringo. Suena mejor. El James Dean. ¿Quién será pero un James Dean? A mí me gustan las formas. Impresionar a la gente con tonterías de este nivel. El James Dean de la comunicación deportiva. Rebelde sin causa. Porque es en inglés. Estoy redoblando esfuerzos para que la gente memorice esto de el James Dean de la comunicación deportiva. Dos puntos, rebelde sin causa. Averigüen qué significa todo esto. Ecuatorianas y ecuatorianos,
hoy se cumplen 21 años. Han pasado 21 años de el defenestramiento del presidente constitucional de la República del Ecuador, el sin par, el simpatiquísimo doctor Yamil Majahuat Bit, nacido en Loja. Yamil Majahuat Bit, ídolo de la banca. Ídolo de la banca. Le deberían levantar un monumento al doctor Yamil Majahuat por aquello del salvataje bancario, la quiebra del sistema financiero, una depresión económica, una inestabilidad política. Cuidado con creer que el país se fue al diablo el 2006. No, ya estaba hecho mierda desde que nació. Cuidado. Hace 21 años este país hervía, recién dolarizado. Majahuat le dio la mano a la banca en desmedro de cientos de miles de ecuatorianos que se quedaron en la calle. Y comenzó la sangría, la migración, más de 1 millón de ecuatorianos, cerca de 2, se dice, se fueron para Europa, los Estados Unidos de América y otros destinos. Cuidado con creer que el Ecuador se fue al tacho de basura el 2006. Desde mucho antes, esta republiqueta estaba hecha añicos. Un día como hoy, hace 21 años, aparece, irrumpe en el escenario político Lucio Gutiérrez Borbúa, de ingrata recordación también. Una inestabilidad política, compañeros. Vamos a hablar de esto. La dolarización, la quiebra del sistema financiero, el robo descarado a cientos de miles de ecuatorianos, la corrupción, el nepotismo, mamarrachos. Saludamos, señor Vivanco Báquero. Quique, te cuento que tengo en mi poder una tesis de grado enfocada exclusivamente en Hablando Jugadas y la Radio Redonda, donde se nos acusa, porque tú también estás metido en ensalada, Quique, de ser sexistas, machistas, de cosificar, de tomar a las mujeres como objetos sexuales exclusivamente. Nos dejan en la vía, porque tú también estás incluido. Ya voy a leerles un extracto de esta tesis de grado que tiene que ver con Hablando Jugadas. Mi querido Kaiki, ¿cómo estás? Buen día. Hola Luchito, ¿cómo estás? Luchito Valdeón, a todos los compañeritos, a Lomotito, a John Lyon, King Salón, Patalaito, a Santiago Ajala, a la amable audiencia de la Radio Redonda del Ecuador. Un saludo muy especial en este 21 de enero del 2021. Bueno, a mí me meten en la colada, todo bien, no hay ningún problema. Yo más bien he sido el que ha tratado, según mi conciencia, de evitar un poco esos lugares. Así es. Pero todo bien, no importa. Pero no importa. Lo que vamos a analizar aquí es si es que somos cosificadores, en serio. Sexistas, machistas. Vamos a ver. Mira, ¿qué te parece? No sé cuántos programas puedan anotar que dentro de su mismo mensaje ellos corrigen esta clase de errores. Por ejemplo, cuando tú sales con alguna barbaridad, yo te hago caer en cuenta. Y eso es una... ¿Pero una son verdaderamente barbaridades? Algunas sí, alguna vez sí te mandas alguna barbaridad. Vamos a ver.
Y si es que soy culpable, soy culpable. Pero bueno, vamos a ver, digo barbaridades, soy cosificador, manejo un lenguaje machista, soy sexista, creo en la superioridad del varón sobre la mujer. No creo que creas, pero creo que estás programado así, eres de una generación que todavía no se deshace de esos cucos. Eso es lo que quiero descubrir y que tú nos guíes, cómo es el hombre del futuro. No, en serio, ¿cómo es el hombre del futuro? ¿Cómo debe ser su relación con las mujeres, su discurso en torno a la sexualidad y el amor? ¿Te bueno, parece si hablamos de eso, claro, querido Kaiki? Excelente. Claro, Luchito. Pero es verdad, Quique Vivanco siempre nadó contracorriente en este sentido. Hay que decirlo. Un poquito, sí. El señor Patrice Palot-Duarte, simplemente la voz de oro de Ecuador, el auténtico ídolo de las multitudes. Patrice. Hola, 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 Luis Miguel Valdeón Los, el comentarista con mucha prosa, Enrique Arsenio Vivanco Vaquero, Juan Leonardo Reyes Solano, Jerónimo José Meneses Pérez, Santiago Ajala Guamán en el control sonoro de Carapungo City, en el norte de la ciudad, y a todos los amigos y amigas que ya se unen, que ya se vinculan a la sintonía de Hablando Jugadas, en la doble R del Ecuador, de Septentrión a Meridión y de Levante a Poniente. Un temblor de 5.5 grados que tuvo como epicentro el cantón Eloy Alfaro Durán, en la vecindad de Guayaquil, 5 y 15 de la mañana, yo la verdad no sentí nada. Mi hermano me había escrito 5 y 20, yo pensé que algo grave había ocurrido en la familia y me asusté. Cuando dice repórtense, le decía a mi hermana y a mí. Y claro, luego nos mandaba aquello del temblor, si sentimos, le dije que no. La verdad que entiendo que en Quito no se habrá sentido, o tal vez muy poco, tomando en cuenta la lejanía del epicentro. Quiero saludar al señor Henry Williams, nuevo oyente en Marcabelí, el oro. Y rápidamente, dos o tres datos. Un día como hoy nacía, ¿saben quién? Ricardo Zamora, el divino jugador, portero que estuvo en distintos clubes, en Niza, Atlético, Aviación, Celta, Málaga, Español, Barcelona, el Real Madrid, la selección de su país, en fin. Un día como hoy nace, a ver, en el 1901 nace Ricardo Zamora el Divino, en 1996 Marco Asensio, cumple 25 años, jugador de Real Madrid. Y para irnos de España, Ángel María Villar, hoy cumple 71 años, acá vino algunas veces al Ecuador, fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol entre 1988 y 2017. A él le entregaron como dirigente la Copa FIFA que ganó España en el Mundial de Sudáfrica 2010. Y hace un año se reportaba el primer caso de COVID-19 en América, en el estado de Washington, en Everett, cerca de Seattle, donde tiene la fábrica la empresa Boeing. Un hombre de 30 años que había viajado a China. Y lo que ya contaba Luis Miguel, sí, 21 años de la destitución de la caída de Majahuat. Recordamos que esa mañana comenzó a escucharse el nombre de un joven coronel, Lucio Gutiérrez Borbúa. Entraron los indígenas y un grupo de militares rebeldes, se tomaron el parlamento. Luego Majahuat apareció en un canal de televisión a la noche, fue cesado, le quitaron el respaldo a las Fuerzas Armadas. Y al día siguiente, porque esto ocurrió un viernes 21 de enero, hubo aquello del triunvirato que duró pocas horas, y luego a las 7 de la mañana asumía o firmaba el decreto de posesión el doctor Gustavo Nova de Jarano, que era el vicepresidente de Majahuat, en la Recoleta, en el sur, en el Ministerio de Defensa, literalmente con las bayonetas en la nuca, y luego el Congreso lo legitimó, evidentemente. La historia truculenta del país. Tres presidentes que cayeron, que no completaron su mandato. Abdala Bucaram, que duró 5 meses, 27 días. No eran comunistas, por si acaso, ni socialistas, no. No eran ni comunistas ni socialistas. Majahuat duró 1 año, 5 meses. Y Lucio Gutiérrez también cayó. Él gobernó 2 años
4 meses y 6 días. Él cae, el coronel Gutiérrez, coronel ingeniero, el 20 de abril de 2005. Por eso el movimiento de Lucio tiene esa denominación, 21 de enero también. Bueno, así es que compañeros, seguimos con ustedes. Buenos temas que proponen. Soy Luis Miguel. Me tomo un café y escucho la salutación de los contertulios. Un café para Platón. John Muy Lion King Salon. Good morning, John. Good morning. Good morning, Luis Miguel. Amigo Quique, Don Patalaito, Jerónimo, Santiago, Ajala, el hombre duro del norte, dice, ¿no? Buen día, los hinchas de La Redonda, ¿cómo les va? Listos para compartir esta información. Luego tendremos algunos detalles, algunas informaciones. Se cae lo de Luis Amarilla para Liga. El paraguayo que aparentemente estaba listo, parece que todo se frenó. ¿Qué va a pasar? ¿O tendrán otro futbolista en mente? Bueno, a ver qué sucede con el subcampeón del fútbol ecuatoriano. En Manta ya se encuentra el equipo campeón, Barcelona, con todos sus jugadores en el inicio de los trabajos 2021. Buen día. Gracias, Juanito. Jerome Meneses Pérez, no te desesperes porque Pérez serás. Good morning, Jerome. En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche. Todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna, dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas. Vodka, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires. Con ¡hola! Toda la mafia, el corillo, la banda con... ¡Hola, Luchito! ¡Habla! ¡Buenos días, Quito, mi chiqui! ¡Buenos días, Buento! ¡Buenos días, Petito! Buenos días, Santi, buenos días. ¿Qué es de tu vida, hijito? ¿Cómo vas? Así saludan los quiteños, don Motito. Claro, así saludan los quiteños. Así saludan, y son bien, bien, bien agenciosos, bien atentos son. Mande. Son bien agenciosos, bien atentos, pero súper hipócritas. Claro, es que esa es la onda que utilizan los quiteños, así siempre. Ese es el teque. ¿Has visto cuando llegan a la tienda? Y siempre dicen... Buenos días, mi vecí. Con ese como cantadito al final, ¿no? Ajá. Buenos días, mi vecí. ¿Cómo le va, mi vecí? Regale un pancito, mi vecí. Así, bien mojigatos son los quiteños, ñaño. Yo sí me quiero largar de aquí. No, pero no digas eso tampoco. Es que son muy hipócritas, ñaño. Pero al cabo de 52 años después de... ¿Te quieres ir? Ya me harté, compadre, ya me harté. Son bien, bien doble cara estos quiteños. Mamarrachos fifiriches. Y se asustan de mamarrachos todo. Mamarrachos fifiriches. Se asustan de todo los quiteños. Oye, no sé por qué, pero sentía la ciudad un poco rara hoy en la mañana, sobre todo a esta hora. Ustedes supongo no han salido todavía de su house merengue, ¿cierto? No, yo no, no sé, oye, ahorita que no, para venía, nada. Venía para la casa, me sentí rara la ciudad, como mucha gente en las puertas de sus casas, pero parados en la vereda. Yo pensé que hubo temblor o algo, ¿verdad? Dije, sí hubo. Sí, pero ahorita no, pues a las 5 de la mañana hubo. Y el temblor de las 5 y 15 de la mañana... ¿Alguno de ustedes lo sintió o no? No, yo ese rato, ¿qué voy a sentir? Pero ahorita, 7:45 de la mañana, estaba llegando acá a la casa. Mucha gente afuera, en las veredas. No sé, sentí que como que algo pasaba. Pasé por el parque de Cotocodado, en el parque de Cotocodado se está estableciendo en este preciso momento una carpa con muchísimo personal médico, con esos trajes que parece que se van al espacio. No sé qué irán a hacer. Pero bueno, en fin.
Ya estamos aquí iniciando. Este es su programa con los 120 minutos de la mejor música y la tertulia deportiva. Así que tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos, bienvenida. Me acaba de escribir un tipo y me dice: vota por Lazo, loco burro. Ayahuasca, pégate. Tus células cerebrales están oxidadas, loco bestia. Ya mismo viene Correa y adiós, radios de tu patrón. Le pego yo un insulto y le digo: no entendiste nada, burro. Una más te corto. Me pone: viva Correa. Pero si el Jorge es pana de Correa. ¡Ah! ¡Sips! ¡No! ¡Son panas! Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ahora te llamo por teléfono. En 0731 termina tu número telefónico. Ya te llamo ahora. Compañeros, yo me voy a reconectar. Me voy a reconectar. Así que tomen ustedes la posta una vez. Pero ¿y quién te da estas licencias para no trabajar? No, no, no. Me voy a reconectar en un minuto. Ah. Por favor. Visitó. Pero Luis, ahorita tenemos pausa, Luchito. Pero por eso, pausa. Una excusa. Pausa, tengo que reconectarme porque me hicieron una reconexión del CleanFit. Así que les pido un minuto nada más, no se preocupen. Sí, durante la pausa. Eso ahorita mismo. Tienes que hacer las menciones, Lucho. Claro, Lucho. Este instante. Sí. Asúntate. A las órdenes. Ponte pilas. Ya. Tenemos buenas noticias gracias al acuerdo firmado con la Corporación de Desarrollo Financiero de Estados Unidos. El Ecuador recibirá recursos para refinanciar deuda en mejores condiciones financieras y para reactivar el sector productivo. Así se reemplaza deuda onerosa por otra a menor tasa de interés, mayor plazo, de forma transparente y sin comprometer los recursos naturales y petroleros del país. Nosotros también tenemos nuestro minuto de hidratación. Mientras nos refrescamos, escuche estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. Sociedad Funeraria Nacional SPN. Cuenta con nosotros en todo momento. Protegemos a nuestros clientes con estrictos controles de bioseguridad. Prestamos un servicio humano y de calidad en exclusivas salas de velatorio y en nuestros tradicionales cementerios. San Diego, El Batán y Colinas de Paz. Contáctanos al 256-4482 1-800-SPN-SPN o visita nuestra página web www.sociedadfunerarianacional.com. Con los quiteños desde 1851. El Ecuador necesita gente que facilite el acceso a créditos para tecnificar el sistema agrícola y ganadero. Además, que genere un seguro que cubra afectaciones por mal clima y garantizará que las cosechas no se pierdan. Gente como Rocío Juca, asambleísta nacional. Por eso, en estas elecciones, vota todo 4. A toda mi gente, ya son presidentes. Asambleístas Nacionales, CNE 2021. Equipos, a la cancha. Ya nos refrescamos y con toda la energía, volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Si te apasiona el fútbol, te apasiona la Radio Redonda. Si somos fanáticos, somos hinchas, somos la Radio Redonda. La Radio Redonda no tiene oyentes, tiene hinchas. Somos hinchas del fútbol, somos fanáticos, somos la Radio Redonda. Hablando jugadas. Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso. A ver, compañeros, estoy mejor con el sonido, ¿verdad? Quiero mandarles un mensaje de voz y una amenaza de un... Nada más bien antes igual. Dice este tipo que es un locutor de alto nivel. Que es un locutor de alto nivel y conmigo no te metas, dice. No te metas con mi Correa, como que fuera el Taita.
no te metas con mi Correa, dice. Gracias a Correa, el Jorge llegó a la alcaldía. ¿Sí sabías de eso? Me dice. ¡Ah! Este momento te tiro al aire la amenaza. Les voy a pasar, por favor, la amenaza verbal. Da el número al aire para... A mí me tienes sin cuidado, pero es para que te asustes un poco. Dime, Omotito. Manda el número al aire para insultarle. Ya, espérate. Quiero que escuchen lo que me dice. La forma en que me amenaza. Está en Radio Redonda Ejecutivo, Santiago. La amenaza de este señor que ni siquiera se identifica. Identifícate para lanzar tu nombre al mundo, por favor. Y todavía me retas, me pones denuncia. Santiago Ajala, usted tiene la palabra. Mande el mensaje de voz, por favor. Pero si está filtrado. Sí, sí, sí. Ya. No tiene palabrotas ni nada. No, que... solo ya. La amenaza. Ah, bueno. Pero no especifica partes del cuerpo que te pudiera cercenar o algo, ¿no? No, creo ya. Que no. ¿Por qué mejor no escuchamos? Bueno. Escuchemos, escuchemos. Espérate, espérate. Todavía no. Ok, usted me avisa, Santiago. Es que dice que me va a meter un par de puñetes. De esas. Pero entonces que le respondas, vos me metes un par, yo te voy a meter una java de puñetes y una cajetilla de patadas. Yo te tiro el gas y te dejo ciego temporalmente. Es un caso de legítima defensa. Y voy a hacerte la denuncia también en la fiscalía. Comienzo por la Radio Redonda. Señor Ajala, ¿estamos? ¿O toma tanto tiempo radiar un mensaje de voz? Es una operación compleja, Quique. O sea, tiene que el Santiaguito primero en interno revisar que el audio esté es radiable. Cortico. Ya. Debe tenerlo listo ya porque ya se lo pasaste hace un ratito. Ya está listo, dice Santiago. Ok. Ahí va. Mira, yo te admiraba a ti muchísimo como cómico de la radio. Yo soy locutor de los buenos, o sea, de los mejores. Yo grabo, yo soy voiceover de algunas estaciones de televisión. Yo grabo comerciales a alto nivel, ¿sí? Pero desde que comenzaste a meterte con mi Correa, hijo de su madre, hermano, no tienes la idea. Si sabes que por Correa llegó tu patrón a la alcaldía, ¿por qué tienes que meterle a él? Una sola palabra más y yo te voy y te busco y te encuentro para darte un par de trompones. Dos palabras, ya abajo estás, Correa. Dos más, abajo Correa. Tienes que cumplir con tu amenaza. Hasta yo ahí vivo. Estabas. ¿Ah? Hasta ahí estabas. Yo vivo en la Gregorio Bermejo, OE3143 y Avenida Brasil, para que te orientes mejor. Que vaya a comprarte el libro. Exactamente. Zamora y Brasil esquina. Tú vas por la Brasil, una cuadrita pequeña al norte, a mano derecha, 50 metros abajo del Instituto Tecnológico Cordillera. Mi número telefónico es 0998-373456. Ven a mi casa, te espero. El número telefónico de este locutor es el 0993. Cambio de frente. A mí lo que me preocupa, Lucho, más allá de... O sea, no me preocupa que vaya y te dé un par de puñetes. No, más bien eso hasta capaz sería catártico. Claro, lo que me preocupa es que él diga cosas como... Yo soy un locutor de los buenos. Yo soy voiceover de un par de estaciones ajá, de televisión. ¿Y eso qué? ¿Y? Ajá. Ajá. ¿Y? ¿Y? O sea, ¿por qué no es directo y manda de una vez el mensaje? Verás, Valdeón, voy a tu casa y te meto un par de puñetes. Y ya. No, ni siquiera el mensaje, sino que vaya directo y le meta los puñetes. Es como que Valdeón le mande un mensaje de audio de regreso. Yo soy el loco Valdeón, estoy en la Radio Redonda, paladín del deporte ecuatoriano en Sierra Costa Oriente y en la región insular. Cuando uno quiere trompearle a alguien, no le dice, va y le da, no le empuja, va y le calza el quiño. Lógico. No le insulta, va y le mete su pitag y su chetec. Esto no, pero lo que así son lo de, que yo de boca para afuera. No estoy de acuerdo. Es que se hable de política y se amenace.
¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que se amenace en favor de alguien. Todo bien con Correa. Pero yo digo, ¿ustedes creen que el señor Correa sabe quién es este señor? Ni le conoce. Verás, Omoto, si te metes con mi Correa, verás, Omoto, yo te voy a ir a meter bien, unos dos puñetes en tu casa, verás, Omoto. Te apuesto que este señor nunca ha conversado más de 5 minutos con Rafael Correa. Cinco, nada. 2 minutos, ponle ya. Un minuto. Lógico, ya. Pues. ¿Vos crees que ha conversado 2 veces con Correa? Nunca, este señor. Y ahora, en nombre de él, le va y le pega al Lucho. Es la libertad ojalá de expresión no en su esplendor. En la pelea, Bestia, oye, darme ¿por qué una le vida? Metes al Esteban Ávila? Y le estoy mandando la dirección de mi casa con el mapa. Es que quiero conocerlo. Mándale la ubicación. Un burro a tiempo completo. Mándale el pin. Al pan le voy a mandar. Mándale el pin para mandarle al pan. Espérate, ahí va. Y claro, como siempre, no se identifican. Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? Bueno, a veces me... Es que me molesta. Pero, me molesta. Luis Miguel, ¿y cuántas de estas amenazas vía mensaje de voz o por texto una has recibido desde que comenzaste a dar una, tu dos número al mes. Hace unos 3, una, 4 dos meses? Al mes. ¿Ah? Una o dos al mes. ¿Al mes? Sí. ¿Sabes qué? Ese poquito. Es el riesgo de dar el número al aire. Es una de las desventajas. Pero si estoy dando la dirección de mi casa, quiero que vengan a mi casa, me timbren y me digan, yo soy el tipo que te amenazó, sal. Eso ahora, quiero. ¿Y qué tal si va y como dice eso que no te va compra pasar. Un libro, te adquiere dos? Bueno, que le compre libro y que después le pegue. Sí, a lo mejor te compre más que importa. Pero en todo lado hay fanáticos. Jugándose por una camiseta, por una persona que no sabemos si se la jugará por él. Mira. Pero si el Lucho siempre ha dicho, vengan a comprarme el libro y si quieren aprovechan y me pegan. Eso lo he dicho, sí. Sí. Esta es la oportunidad. Yo vivo acá en la Bermejo, OE3143 de Avenida Brasil. Es una casa verde con blanco de portones negros. La Bermejo es la calle diagonal, paralela. La Bermejo es paralela a la avenida Zamora. Repito, Zamora y Brasil esquina, una cuadrita pequeña al norte por la Brasil a mano derecha, 50 metros abajo del Instituto Tecnológico Cordillera. Por favor, aquellos que quieran saldar cuentas conmigo, vengan a mi casa. ¿Ok? Aquí les espero. Okay. Sí, pero mira, acá nos escribe por interno un compañero de la radio diciendo que no lo tomen a chiste porque hay gente desquiciada. Sí, pero yo sí creo que la gente que quiere pegar, pega nomás. Nadie está con amenazas. Es que es así. Es que es así. El Omoto más que nadie sabe cómo funciona. Omoto, cuando alguien te quiere pegar, te llama a avisar. No. Va y te pega. Te espera y te cae. Claro. Te busca. Va, te busca y te quiere dar y te da. O sea, Luchito, si no llega hasta hoy a las 4, estate tranquilo que no va a ir. Cuando alguien te quiere trompear, se para al frente tuyo y no te insulta, no te empuja, se acerca y te clava el quiño. Lo que me molesta es el fanatismo, hasta dónde pueden llegar. El fanatismo, esa defensa ultranza de un político, sea el que sea. Eso me asusta, me aterra. Debes estar muy mal de la cabeza para ofrendar tu vida por un candidato. Y este infeliz ya se fue. Ya se barajó. No, tranquilo. Ya se fue. Cambiemos de tema. Ya, ok. Cambiemos de tema. Oye, adelante, Kike. Puedo solo anunciar que la página web de La Redonda está en construcción, estamos renovándola, en 10 días estará lista para todos ustedes, pero pueden escuchar el streaming sin duda. Quito, Guayaquil, las dos señales están ahí en laradioredonda.es, pero en 10 días el nuevo diseño. Nos pusimos guapos para ustedes, así que pronto va a estrenarse la nueva laradioredonda.es. ¡Qué chévere! Sí, sí, Zeta. Hablemos sobre esto de la cosificación, compañeros. Dale. Léete la tesis completa, Luchito, para poder analizarla de la mejor manera, por favor. Dispénsenme un segundito. Voy a ubicar la famosa tesis de grado
en la que se nos acusa de ser sexistas, machistas, tipos del pasado, hombres antiguos, hombres caídos en desuso, hombres que consideramos a la mujer como un objeto sexual exclusivamente, personas que tenemos una concepción equivocada de lo que es el amor, la sexualidad, las relaciones interpersonales. Estoy en eso, denme un segundito, aquí está. Ok. Tesis de grado, Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, carrera Comunicación Social. Autoras Suni Mairet Ganchoso Lucas y Joana Lisbeth Kelal Arias. Tutora Nelly Balbuena. Octubre del 2019. Quique, hasta ubicar exactamente la o las páginas. El mundo se divide entre hombres machistas y hombres progresistas. Hombres que nos quedamos en el siglo XX y hombres que están ya en el XXI. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que Luchito solamente es la capacidad de irse un poco adaptando, porque hace mucho tiempo, claro, mira, una mujer no tenía derecho a estudiar, no tenía derecho a votar, no tenían derecho... Mira, en Arabia Saudita, por ejemplo, recién obtuvieron el derecho a manejar vehículos. Imagínate, no podían manejar un carro, era prohibido. No había escuelas de conducción para mujeres. Y me vi un documental muy bonito al respecto. Y bueno, pues, entonces, ser mujer no es precisamente tan fácil. Yo no voy a entrar en feminismos y en patriarcados y en esas terminologías un poco, a ratos, no sé, forzadonas en algunos contextos, pero sí te puedo decir que el hombre tiene que ir aprendiendo estas nuevas formas y desaprendiendo las anteriores. Y eso no tiene nada de malo, no le hace menos hombre, no le hace menos persona, todo lo contrario. Yo creo que evolucionamos para una convivencia mejor con estas simples, no sé cómo decirlo, ¿no? Necesidades de la mujer de que el hombre en su discurso no tenga estas muletillas, no tenga estos lugares comunes, que sin duda sí estoy de acuerdo con ella, con la tesis. Si volvemos a la mujer un objeto, si hacemos que la mujer suene solamente como un instrumento sexual de placer, si la volvemos un producto comercial, y no solo nosotros con nuestro discurso, la sociedad con sus publicidades, con sus programas de televisión. Hay al menos tres partidos políticos que están siendo denunciados en la costa porque están promoviendo sus campañas con mujeres en ropa interior. No son calzonarios, pero son unos shorts top y totalmente apretados, y las chicas con globos y todo. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿La sociedad que lo aprueba? ¿El partido político que les paga? ¿Ellas que se dejan contratar? ¿La necesidad de trabajar? Bueno, hay muchas aristas, Luchito. Ahora, pregunto yo a los compañeros. ¿Se presenta Jennifer López? ¿Viste? No vi, pero supe. ¿Se presentó? Sí, en Joe Biden. Sí, en la inauguración de Biden. Sí. Tú le ves a la señora bailar y dices, qué cuerazo machista. ¿Qué debes decir? Qué lindos cuerazo, sentimientos. Qué cuerazo. Es que estás haciendo como que J-Lo fuera una chompa. Eso estás diciendo. Entonces, mira, ahora veo que no tiene, se debe decir eso, ¿no? O sea, lo que no tiene J-Lo. O sea, no, mira, puedes decir eso. No, ese vocabulario lo puedes usar en tu cantina con tus cuatro amigos de Chaupi Cruz tomando. Ahí sí, no hay problema. Decir. ¿Cuál es la manera correcta? ¡Qué bonita! ¿Qué lindos sentimientos tiene! ¡Qué bien baila! No, pero puedes usar otras palabras. Que no. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué posaderas más lindas? Es que no tiene que sonar a que J-Lo es un pantalón ajustado. Bueno, pero me gustan sus nalgas. Bueno, pero hasta eso es otra cosa. ¿Pero quién me prohíbe si me gustan sus nalgas? Eso no. Pero no crees que el a ver, lo que pasa es que también son temas, creo yo, aquí del idioma. Porque el qué cuerazo, o sea, entre las mujeres se dicen, ay amiga, qué bestia, estás hecho un cuerazo.
No se puede decir eso. No se debe decir entonces, eso. Ahora te digo otro moto. También es parte del léxico que se utiliza acá. O sea, ¿o moto? No tiene por qué ser peyorativo. Si una mujer insultante le dice a la otra, Kike y compañeros, oye, ese tipo, qué churro, le está cosificando. ¿Churro? Claro, porque le está haciendo claro como si fuera comida. De lógico. Bueno, o sea, con tampoco las mujeres se puede decir eso. Con las mujeres es muy normal que se llegue a los lugares comunes comestibles, ¿no? Ah, qué rico es el lomo, qué delicia esas pechugas. Es como que habláramos de un supermercado, casi. ¿Sí me entiendes? Ya, o sea, entiendo. Eso no se debe ni se puede decir. No, no está bonito. Pero lo puedes decir en la intimidad de tu casa, a ver si te aguantan. O con tus amigos del Nápoles. Tal vez ahí no pase nada. Se yo rían. Yo nunca morboseo al aire, Quique. Yo no soy morboso al aire. No, pero sí no tienes a veces términos que cosifican. Sí, eso sí. Por eso, entonces, estaba bien la ley de comunicación con la cosificación. Yo debería haber ido a prisión. No, para nada. Es al revés. Yo considero que es desde las casas de donde se debe controlar esto. Porque aquí, este es un programa que busca entretener, no educar. En algunos temas históricos tal vez sí, pero la mayoría del tiempo estamos jodiendo. Entonces yo creo que ahí sí es el papá el que debe controlar lo que su hijo consume, si es que es muy niño, y formarlo y acompañarlo. Este programa yo creo que debería ser escuchado por niños menores de 15 años con la compañía de un adulto. Listo. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si pasa una mujer y tú estás con tu amigo, ¿le puedes decir a tu amigo qué piernas más lindas de esa mujer? A tu amigo sí. Al aire no. Al aire, qué piernas más lindas de esa mujer. No. No le veo nada de malo, la verdad. Sabes que en realidad yo ya no debería existir en el siglo XXI. No, en serio. No, sí puedes existir. Solo tienes que acoplarte un poco. Puedes existir. Verás, ¿qué vos tenías un dicho? Lucho, machista, un ejemplo. Machista, por ejemplo, ¿cómo se identifica un machista? Verás, vos tenías un buen dicho para esta conversación cuando decías las ociosas esas, las vagas. Entonces, ahí es como que a mí sí me quedaba la duda, pero tú corregías y decías, no, pues, pero mis amigos también son ociosos, los vagos de mis amigos también, me refiero a ellos en esos términos. Entonces, es tan subjetivo, es tan subjetivo. Y cuando tú dices, por ejemplo, ay, esa mujer es un bombón, ¿se puede o no? Bombón. No, porque le estás cosificando, le estás haciendo golosina. Ya, ok. Entonces yo, en definitiva, soy una porquería, porque imagínate tú lo que significa ser machista. Ser machista quiere decir que tú tienes una actitud o una manera de pensar que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Bueno, de hecho se creía que la mujer no tenía ni alma. Mira, Luchito, que en el Renacimiento recién empezaron a teorizar sobre si la mujer tiene o no alma. Qué bestia. A los indios también, los españoles cuando llegaron, hicieron estudios para ver si tenían alma, si eran humanos. Uh-huh. ¿Y qué descubrieron? Que sí eran humanos, pero de bajo rango. Compañeros, les voy a leer las conclusiones de esta tesis. Luis, después de la pausa, ¿cuántas páginas tiene la tesis? 1,000. Solo voy a leer las conclusiones. ¿Y sabes sobre qué aluden especialmente en esta tesis? El tema de Antonio Valencia con esa chiquilla nórdica. Ah, la enfermera. Oye, eso, pero por favor, no pueden aludir ese tema. Hace 4 años, 5 años. Ese tema fue súper evidente. Sí. Tema súper evidente. 2000, ¿qué fue? ¿13, 14, 15? No 15. Más. No más, más. 16, 17. Ay, ay, ay. Pausita comercial, compañeros, pausita comercial, sí. Vamos a regresar y les entrego las conclusiones sobre este programa sexista, machista, cosificador de gente que en realidad se ha quedado
en el siglo XX. Y eso se reproduce con los hijos, dicen. Eso es lo peligroso, pues. ¿Te imaginas trabajar todo un mes para recibir como salario menos de un dólar? Eso es lo que sucede en Venezuela, donde la hiperinflación ha destruido la economía de las personas. En Ecuador, la dolarización nos protege de la hiperinflación. Por eso en Ecuador, cuidamos la dolarización. Nosotros también tenemos nuestro minuto de hidratación. Mientras nos refrescamos, escuche estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. En Galmat, empezamos el año con la gran liquidación de nuestros últimos camiones JMC, año 2021. Los más económicos del país y con mayor capacidad de carga. Camión JMC de 3.2 toneladas, año 2021. Precio normal, $19,990. Precio de liquidación, $17,990. Bono de $2,000 por pagos al contado. Únicos con garantía de 10 años. Oferta válida hasta agotar stock. Más información al 0962-220888 o ingrese a www.galmac.com.es. El Ecuador necesita gente nueva. Gente que disminuya el número de asambleístas y sus sueldos, además de asegurar el uso adecuado de los recursos fiscalizando las funciones del Estado. Gente como Renato García, asambleísta por Pichincha, circunscripción 2, Centro Sur. Por eso, en estas elecciones, vota todo 4. A toda mi gente, ellos son residentes. Asambleístas provinciales, CNE 2021. Equipos a la cancha. Ya nos refrescamos y con toda la energía, volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Si te apasiona el fútbol, te apasiona la radio redonda. Si somos fanáticos, somos hinchas, somos la radio redonda. La radio redonda no tiene oyentes, tiene hinchas. Somos hinchas del fútbol, somos fanáticos, somos la radio redonda. Hablando jugadas. Conclusiones, conclusiones para estas señoritas estudiantes. Dicen, el programa tiene un contenido deportivo escaso. ¿Tienes razón o no? Sí. Compañeros. Sí. Contenido deportivo escaso y se concentra más en discusiones de cine, cultura popular y en la menospreciación de la figura femenina que queda reducida a un objeto sexual. ¿Estamos de acuerdo? No. 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 No, yo no. Yo tampoco. El programa. Escaso en deportes, se habla poco. Se habla poco, es verdad. Sí, y que no. Pero si hay un segmento, Lucho Baby, que dura entre 10 y 15 minutos. 10 mínimo. Menospreciación de la figura femenina. Esta menospreciación debe ser cuando uno dice, Jennifer López, ¡ah! ¡Qué mujer voluptuosa! ¡Qué hermosa! ¡Vamos! Televisión de 70 pulgadas. Debe ser eso. Y de ahí a mí dices, me parece que también está mal eso. Y de ahí dices, pregunta estúpida, ¿J-Lo o Beyoncé? Eso no se puede hacer. O sea, no, pero no, sí puedes, pero estás sexualizando a la mujer, hipersexualizándolo todo. Entonces, atente a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Esa tesis, por ejemplo. No, menos mal. Es decir, tú no puedes formular la pregunta estúpida. Y cuando decimos Messi o Ronaldo, estamos hipersexualizando a Messi y Ronaldo. No, porque ahí estamos hablando de los jugadores de fútbol, a quién te gusta más cómo juega. En el otro caso es... No, pero también hemos hecho propuestas indecentes. ¿Con quién se apostaría usted? ¿Con Messi o Cristiano? Sí, ahí estás hipersexualizando a los varones, pero el problema es que son las mujeres las que tienen un historial al respecto. Entonces hay que reformular el programa. Más que los hombres. Hay que cambiar el programa. ¿En serio? Es que habría que cambiarte a ti. Sí, en serio. ¿Sabes qué hagamos, Lucho? Ya, verás.
hagamos esto. Para que no, para no herir susceptibilidades. No hablemos nunca más de mujeres. Eso mejor. Es pero decir, en ningún sentido. O sea, no, no, tampoco. Si tenemos es que hablar de deportes. No. Yo digo no. Bueno, es que la se menospreciación de la figura digo, femenina verás, que queda si reducida es que, a un objeto sexual. Si es que es el cumpleaños de una cantante, no lo decimos. No, feliz cumpleaños, punto. Punto. Las actitudes de los periodistas demuestran una educación llena de estereotipos sobre la mujer. Con la que crecieron, lo que decía Quique. Con la que crecieron muchas generaciones en el Ecuador. Y con la que naturalizaron pensamientos machistas y sexistas en su diario vivir. Es decir, las señoritas parten de la idea que nosotros creemos en una superioridad masculina y las mujeres para nosotros son como hamburguesas. ¿El mujeriego es un machista? Pregunto. El mujeriego es un machista. Chuta. Debe haber excepciones. No debo ser. No necesariamente, creo yo. Okay. Yo soy mujeriego, a mí me fascinan las mujeres. Yo soy un tipo promiscuo. Soy un tipo promiscuo mujeriego. Quiere decir que también soy machista, ¿verdad? Utilizo a las mujeres como objetos de placer sexual. Pero es que depende a qué te refieres por mujeriego. Más o menos mujeriego, ¿en qué sentido? Que tienes varias mujeres, no solo una como tú. ¿Que no tienes al mismo tiempo? ¡Claro! Eso no te convierte en machista. ¿Te convierte en enfermo mental? Sí. No, en polígamo. Ya, pero ¿qué hay detrás de un polígamo? ¿Qué hay detrás de un mujeriego? Vacíos. Un machista. Vacíos que llenar. El ser humano busca compañía para llenar vacíos. Y si no llena los vacíos, va a buscar más compañía y más compañía. Esos son los hombres que tienen relaciones multilaterales. Por eso suelen decir no. Hombre es aquel que hace feliz a una y no infeliz a tres. Excelente. ¿Quién sería el genio que dijo eso? Qué bestia, pero es tremendo. Dimensiona esas palabras, continúo. Partiendo del análisis del discurso realizado al programa radial Hablando Jugadas, se logró determinar que efectivamente existe discriminación total hacia la mujer, considerándolas como un objeto sexual y al servicio de la satisfacción de los varones. Esto es fuerte, Quique. Yo estoy bien preocupado. Repite esto último, Luis, porfa. Dice, no estoy de acuerdo en lo absoluto con estas colegas. Hablando Jugadas, de acuerdo al análisis del discurso, se logró determinar que efectivamente existe discriminación total hacia la mujer, considerándolas como un objeto sexual y al servicio de la satisfacción de los varones. O sea, quiere decir que nosotros somos súper morbosos. Al aire morboseamos. Y claro, si ustedes eso es lo que, se eso acuerdan es lo que están diciendo con eso. Ahora sí, tú? Mira, lo curioso también es que si hubiera un programa como este, con mujeres, todas mujeres, tú fueras Luisa, tú fueras Jerónima, Juanita Leonarda y Patricia y Enriqueta, y habláramos de estos temas y dijéramos, no, Leonardo DiCaprio, no, un bombón, y por favor, no, yo me lo repitara. Seguramente eso no sería tan considerado para una tesis. Porque las mujeres son las víctimas. Porque es el... Históricamente, claro. Porque las mujeres, exacto, son las víctimas, Quique. Porque es el género, porque es, sí, la lucha de ellas. A nosotros nos pueden acosar sexualmente, sí, pero no sé si alguien nos vaya a tomar muy en serio. No nos van a tomar en serio. Dice, ahora, ¿ustedes recuerdan que nosotros hablábamos de las fotografías de las novias de artistas y personas de alto perfil? ¿Recuerdan? Hace pocos, sí, días. Hace poco, sí, jamás. Hace poco. Jamás morboseamos con esas fotos. Llegamos hasta decir qué linda, qué hermosa, divina, preciosa, hasta ahí. Jamás morboseamos porque eso me parece repugnante. Es decir, si tú te das cuenta, Quique, detrás de mí hay una persona.
Pero Lucho, si detrás de ti tienes dos hermanas, tu madre, María, o sea, somos mujeres. Sí. O sea, al venir de mujeres y estar rodeado de mujeres, somos parte mujeres. Me gustó eso que dijiste. Claro, claro, sí. Bien dicho, Kike. Y nuestro lado femenino está siempre presente. Y el Lucho Valdión cuando dice, por ejemplo, cosas un poquito absurdas como, qué sé yo, sí le ha de haber pagado. O, qué sé yo, algo como lo que te mencioné antes de la mujer y su cuerpo, ¿no? Como diciendo, qué cuero, qué cuero. Yo entiendo que sí hay intenciones. Y sí debemos evolucionar en el lenguaje también, pero también debemos ser un poco menos drásticos, ¿no? Extremistas. De acuerdo, sigo. Ya que al ser un programa conducido por hombres, sus comentarios son contra las mujeres. Algunas de las frases utilizadas por los conductores son nalgas. ¡Las nalgas! ¡Nalgas tenemos hombres y mujeres! ¡Las nalgas! Voluptuosas. Voluptuosas. Pechugonas. Yo no utilizo esa palabra. ¿Quién la hizo? ¿Quién la utilizó? Pechugonas. ¿Suena feo pechugona o pechugón? Che, Patricio Palau, ¿cómo es? ¡Es un pechugón! ¿Está mal? No. Sexual. Piernas, senos, pecho, mujer. Delgadita, grande, pequeño, anchas y regordetas. El contenido sexista que emiten los locutores de la Radio Redonda en cuanto a la perspectiva de la mujer sigue persistiendo en el lenguaje cotidiano, haciendo que el machismo en nuestra sociedad continúe, fomentando así la normalización y reproducción de las expresiones sexistas y machistas. Aunque tú no me creas, Quique, yo me cuido mucho de no ser evidente. Conozco cómo está el mundo, Quique. Estas son susceptibilidades, hay que tener mucho cuidado. Y es ahora, más, Lucho, ¿sabes yo cuál le es pediría al señor director, siempre que yo pido las cosas no progresan. Oye, Lucho, hazlo tú, Quique. Necesitamos mujeres en el programa y yo sí, ya hablé con una de ellas hace meses. Está lista para venir. Bueno. Acá debemos incluir mujeres, ¿para qué? Para que nos paren el carro, pues. Esa tesis es entregada recientemente. Del año pasado. Tiempo al año anterior. Sí. Mira lo que me dice mi pana Daniel. ¿Cuántas chicas hacen esa tesis? Dos. Se arrollaron. El estudio académico no debería buscar emitir juicio para bien o para mal. Creo que es un mérito felicitar a todos en el panel, convertirse en objeto de estudio académico. No es para cualquiera. Sí, pero hay algo que además hacen un estudio desde un solo punto de vista. Lo que ellas creen, lo que buscan es que el programa, que de deporte habla muy poco y que siempre están buscando cosificar a la mujer, en resumen. O sea, que estamos en contra del sexo femenino, ¿no es así? Porque somos machistas, porque somos tipos mal formados. Esa es la educación que recibimos, que mamamos. Pausa comercial. O pausa, volvemos. La Radio Redonda presenta Fútbol y etcétera, etcétera, etcétera. Saúl Izazo es un actor argentino nacionalizado mexicano, cuyo nombre es recurrente en la producción de telenovelas. Sin embargo, su pasado futbolístico no es despreciable. Tras haber jugado en Sarmiento de Junín y Atlanta de Buenos Aires, dio el salto al fútbol europeo. Ahí militó en equipos de Bélgica como el Mechelen y el Beveren, además del Juventus de Sao Paulo, Brasil. Tras su retiro de las canchas a los 27 años por una lesión, se dedicó con éxito al arte dramático. Hablando jugadas. Continúo. En esta investigación se llegó a la conclusión de que las expresiones emitidas en el programa naturalizan un discurso de objetivización de la mujer por medio de frases que reducen la dignidad femenina
a un ente u objeto sin voluntad y para el uso sexual. El debate que dieron los presentadores respecto a los atributos físicos de la mujer puede naturalizar posteriormente expresiones de acoso en la calle. Las expresiones generadas por parte de los locutores, no dice Luis Valdeón, los locutores, con respecto al posible escándalo sexual que sufrió una trabajadora por parte de un jugador de fútbol, generan un sentido de desconfianza en torno a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia y pueden ser peligrosas, ya que la sociedad puede minimizar o incluso burlarse de este tipo de mujeres. Cuando se toca temas de escándalos sexuales, se debe evitar realizarlos de manera jocosa, como hicieron los presentadores de este programa. Se recomendaría que los directores radiales de Esteban y personas encargadas de este contenido revisen los libretos para evitar que este tipo de cuestiones salgan al aire. ¿Cuáles libretos? Si esta es la radio sin libreto, Omoto. ¿Cuándo preparas vos un programa? ¡Nunca! Y aquí les voy a pasar, compañeros, el relato exacto de un programa que hicimos en torno a Iris Chacón. ¿Quieren escuchar? Sí. Ok. Déjenme simplemente, no sé si llamadas al aire, no sé, Patricio, ¿qué opina? ¿Qué es de Paló? Paló se borra. Está calladito porque sale mal parado de aquí. Hay momentos en que se borra pantalla. No, acá estoy, acá estoy. Acá estoy. ¿Qué tal, compañeras? Con... Traigamos compañeras, por favor. Al señor Esteban Ávila. Esta radio necesita mujeres. Y el programa Hablando Jugadas, por lo menos necesita una mujer. En serio. Pero es que ella se va a sentir incómoda al mes y ya va a renunciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si será una mujer pregunta, inteligente. Luis. Una mujer... tenaz, Luis. Una investigadora, una periodista. Siga, Pato. Luis Miguel. Luis sí. Miguel, ¿esta tesis de qué fecha es? ¿De cuándo data? Hace un año debe ser. Ya te voy a ubicar exactamente. Es 2019. Quiero buscar el programa este sobre Iris Chacón. Un año y semanas. Hicimos unos comentarios sobre Iris Chacón. Nada fáciles. Pero ver, sobre está. Todo. Que hoy debe estar cerca de los. En su momento, 70 Iris Chacón, años. Porque era una figura pública. Y denominada la bomba sexy. Claro. Claro. Patalaito. La llenó de adjetivos. Importantes. ¿A qué te refieres? Sí, y la hermana. No Vaya. Sé si se acuerdan de Lourdes, la hermana de Iris. Tuvo menos suceso, menos éxito, menos resonancia. Que la hermana, yo me acuerdo de Iris en los 70, 80, básicamente en sus mejores tiempos, la hermana no logró el mismo eco y la cima de Iris. A ver, aquí está. Lo que dijimos textualmente en torno a Iris Chacón, oirán, las nalgas más voluptuosas de esa época, Iris Chacón, eso dije yo. A ver, analicemos esa frase, Quique, ¿es ofensiva? ¿Es sexista? Repíteme. ¿Es cosificadora? Repíteme. Las nalgas más voluptuosas de esa época. Iris Chacón. ¿Es ofensivo, compañeros? Es como cuando dices las piernas de Carlos Luis Morales. Las piernas más... qué sé yo... más deseadas. ¿No se puede decir eso? No. ¿Cómo dice el texto que has dicho? Repito. Las nalgas más voluptuosas de esa época. Iris Chacón. Qué jodido. Es jodido, ¿no? ¿Cómo no. quedar bien ante el mundo? ¿Esta frase es abusiva? ¿Es cosificadora? ¿Es machista? ¿Es sexista? ¿Es abusiva contra una mujer? Por favor, explíquenme. Y continúo. Esa mujer tenía las nalgas más prodigiosas de América Latina en una época donde las mujeres no se tuneaban. ¡Qué bestia!
Acá dice un amigo qué pereza. Que él tiene un programa de radio que escucha, mira, no voy a dar el nombre porque capaz no tiene mucho sentido, pero que hay en otra radio unas chicas que conversan en la tarde y que se ponen en ese plan y joden con los hombres, que ay sí, y los morbosean, es la palabra. Y ahí nadie se queja. Nadie hace tesis de eso. Claro, lo que pasa es que si quieres hablamos de cifras. Pero saquémonos las máscaras, pues, compañeros. Continúo con otra frase. Eran tan impresionantes las nalgas que se le decía nalga errepisa. Es decir, Patricio, tú puedes poner ahí una copa y no se cae. ¿Es ofensivo? ¿Es abusivo? ¿Es sexista, machista? Lo que pasa es que, mira, para los que tenemos ya más de 50, recordamos hace 40 y más el boom que causó Iris Chacón, una bailarina pero exótica de primer nivel. Ella tenía un tema que decía, si tu boquita fuera de arroz con ñame, si tu boquita fuera de chocolate, era un espectáculo. En una televisión recién que nacía el color, mediados de los 70, luego en el 80, que muchos países adoptaron las diferentes tecnologías de TV a color. Claro, acaba otra tremendo. Frase, compañeros. No sé si Quique o Jero se acuerdan de Iris. Yo no mucho. Más de nombre. Claro, es que tú eres más joven. Ahí está Iris Chacón. A ver. Esta frase dice: que soy mala hoja. Ese es el ataque más ruin que puede haber. Pero para eso no hay respuesta, pues. El ser mala hoja, ¿les parece a ustedes, compañeros, que una mujer diga, Luis es mala hoja, o que tu esposa cuando se divorcien diga, no, Jerónimo, mala hoja? Ese comentario estúpido, ¿te parece a ti, Omoto, compañeros, ofensivo? ¿Es un ataque ruin o no es un ataque ruin? Que una mujer hable de cómo es tu rendimiento en el hecho, ¿no es una bajeza? Sí, yo creo que sí. De lado y lado, ¿no? Sí. Ese es el problema. Verás, estoy en una conversación con un amigo sobre el asunto. Me dice, no, pero es que una mujer puede denunciar a un hombre que le ha pegado. Y así no sea cierto. El hombre queda frito. Y claro, se hace tendencia, hashtag, viral y ya. Y el hombre queda cancelado por la sociedad. ¿Así sea cierto o no sea cierto? Es decir, si hay una carga en este momento contra los hombres que tienden a usar estas expresiones. ¿Por qué? Pero yo creo que es muy sencillo, verás. Tal vez lo voy a explicar de una forma no tan académica y muy sencilla, pero voy a hacer lo mejor que puedo. Si nosotros promovemos la hipersexualización, la cosificación de la mujer, si estamos todo el tiempo diciendo, ay, qué rico estas pechugas, este lomo, este cuadril, este bife, estas chuletas. Estamos... Horrible. Suena horrible, Quique. Lo que tú acabas de hacer suena horroroso. Exacto. Y si nosotros hacemos eso, ¿qué conseguimos un poco? Que el hombre que nos escucha y que por ahí no tiene tanto criterio formado y que no está muy claro con las ideas, diga, ah, no, sí, las mujeres, qué rico una chuleta. Y el día de mañana, él, en su estupidez y su falta de conocimiento especialmente, no se dé cuenta que existe una cosa que se llama el consenso. Y el consenso es la clave de toda relación, de todo beso, de la acogida de mano, de todo. Consenso. Las dos partes quieren. Pero si tú le vendes al chico que la mujer es una chuleta, lógicamente él va a ir a coger la chuleta. Y de ahí a la violación y al femicidio hay un paso. Entonces, hay que pensarle más de manera global. Las nuevas generaciones. Ahora, yo regreso a lo del comienzo. Este programa, por ejemplo, yo a mis hijos, yo no les dejaría escuchar hasta los 15 años, por lo menos. O al menos que estén escuchando conmigo. ¿Hasta los 15 años? O si están escuchando conmigo. Yo nunca le di importancia a eso, conmigo. Bueno, mientras tu hijo tenga claras los conceptos. Porque tampoco es responsabilidad de la radio educar a los jóvenes, pero sí hay veces que los medios influyen sobre los niños, quieras o no. Sí, y no, no puedes cosificar. Lo que tú acabas de hacer, el ejercicio que acabas de hacer a propósito, es repugnante, pues, ñaño.
Eso de estar mira hablando que, de qué rica, qué lomo. Exacto, que... le exageré para que se entienda. Sí, claro. Y lograste el Miguel, objetivo, fuiste muy gráfico, Patricio. Compañeros, si me permiten, he escuchado y he hecho silencio buena parte del programa para tomar lo que ustedes dicen y poder expresar alguna idea. Yo me encontré o tomé un taxi en diciembre en Quito y el caballero que lo conducía me dijo, ¿usted es fulano? Le dije, sí, a veces me reconocen por la voz, o sea, me pongo a conversar de tantas cosas con los amigos del volante. Dicen, ¿usted es fulano de la Radio Redonda? Sí. Y el señor, un hombre ya de edad de unos 60 y más, me dijo, me cae mal, Valdeón, me cae mal, no lo puedo ver. Así como hay otros compañeros del volante que te idolatran. A ver, yo le expliqué a este caballero que muchas cosas que tú dices lo haces en broma, con tu estilo, que puede ser, a veces un poco fuerte, un poco brusco, drástico, de golpe, pero que lo haces en broma y dicen, qué mala persona debe ser. Digo, no, él es una buena persona, tiene su estilo, que causa adhesión en unos y rechazo en otros. Dicen que lo importante es que hasta los que les caes mal te sigan o te tomen atención, porque es raro que si les caes mal, y lo aplico para todos los integrantes de la radio, dicen fulano o sutano me cae mal, perencejo y mengano, no los puedo ver, no los puedo escuchar, y sin embargo sintonizan, dicen a quién le interesa lo que dice A, B o C persona, pero ellos se están oyendo, quiere decir Patricio, que en el fondo sí les interesa. Así es que yo creo que tal vez la forma puede ser que a veces le caiga un poco fuerte a determinadas personas susceptibles, pero lo que yo trato de hacerle reflexionar a algún segmento de los aficionados, y aquí termino la idea, Luis, te haré silencio un buen rato, es que tú, o lo que tú dices en una gran parte, hay que interpretarlo como broma, no tan en serio. A veces me has dicho cosas y yo me río nomás, no las tomo como ofensas. Patico, ¿cuál es tu reflexión, a ver, en torno a lo que te he contado? No quisiera hablar de mí, sino del programa, Patricio. Pero bueno, a ver, entonces hablemos en plural. Mira, esta frase, Pato, yo quiero que me expliquen, por favor. Y si he cometido un error, si hemos cometido un error, bueno. Pregunta estúpida. ¿A ti te gustan glándulas mamarias grandes o pequeñas? Pero, ¿a quién le preguntas? ¿A todos? Al público. Ah, O al Omoto. Omoto, ¿te gustan las glándulas mamarias grandes o pequeñas? Es una pregunta desagradable. Lo que pasa es que, mira, Luis, desde mi interpretación, el lenguaje puede que no sea muy sutil o todo lo contrario, para decirlo eufemísticamente. Entonces esto puede caer mal, sobre todo en algún grupo de damas. A mí me han dicho ciertas personas que sus esposas, cuando comienza el programa a las 8, cambian, pero cuando el esposo no está en compañía de la dama, de su consorte, ellos ponen el programa y que a las 10 se vuelven a conectar. Son gustos. Tal vez la forma en que dices ciertas cosas no tiene la aceptación de algunos o de algunas, y eso es normal, así pasa. Acá tengo otra frase que dice, que dice, a mí me estimula, eso dije yo, me acuerdo, a mí me estimula mucho o me estimulan mucho las nalgas grandes, como a millones de personas, seres humanos. Algo que me parece tan obvio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice el pueblo. Vamos a ver qué dice el pueblo con sus críticas. Son los últimos dos minutos, cambiaremos de tema ya a las 15. Todos los días cuando empieza el programa tú adviertes que se trata de un estúpido, imbécil, inútil y grotesco programa. No podemos tomarnos en serio todo lo que habla o hace en el programa. Saludos. Pero además, apoyo 100%, muchas, Valdir, muchas es una damas, persona fuera del molde. Siga, muchas Juan. Damas han llamado, se han comunicado y han expresado su pensamiento del programa en varias ocasiones. O sea, hay de todo, siempre habrá esa respuesta, gente que se siente o que es muy sensible, que se siente tocada con lo que se habla y que tienen el criterio de que somos sexistas, machistas. Yo creo que lo explicó bien Quique cuando dijo, yo creo que los que estamos en la radio acá, que nos conocemos y estamos conscientes de aquello, venimos de una madre, tenemos hermanas, tenemos hijas, mujeres, nuestra señora, tenemos amigas,
Entonces creo que sabemos manejarnos. En la mañana, este es un show también. No creo que la intención sea irse contra lo que significa la mujer. No es así. Compañeros, hablemos con mujeres y solo con mujeres, Quique, Jerónimo, Patricio. Uh-huh. En los siguientes minutos, solo mujeres. ¿Les parece o no? Sí, claro. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Somos cosificadores? Claro, claro. ¿Soy un cosificador? ¿Debo irme de la radio? Después hay que traer mujeres acá. ¿Debo irme yo? Después de la pausa. Tenemos buenas noticias. Gracias al acuerdo firmado con la Corporación de Desarrollo Financiero de Estados Unidos, el Ecuador recibirá recursos para refinanciar deuda en mejores condiciones financieras y para reactivar el sector productivo. ¡Tiempo, juez! Nos vamos al vestuario a replantear el equipo. En la pizarra del DT quedan estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. La democracia no se negocia, como tampoco los derechos de los deportistas a una educación mejor. Les habla Héctor Américo Ferri, candidato a la Asamblea por el Distrito Centro Sur de Quito. Juntos propondremos que se establezcan leyes justas para el deporte, educación, salud y así erradicar la corrupción. Es la hora del cambio. Vota todo 20, vota con el corazón. Asambleístas Provinciales, CNE 2021. En Galmac, empezamos el año con la gran liquidación de nuestros últimos camiones JMC, año 2021, los más económicos del país y con mayor capacidad de carga. Camión JMC de 3.2 toneladas, año 2021, precio normal $19,990, precio de liquidación $17,990, bono de $2,000 por pagos al contado, únicos con garantía de 10 años, oferta válida hasta agotar stock. Más información al 0962-220888. Ingrese a www.galmac.com.es. Sociedad Funeraria Nacional SFN, siempre pendiente de tus necesidades. Nos encontramos atendiendo con todas las normas de bioseguridad en nuestras oficinas, salas de velaciones y los cementerios San Diego, El Batán y Colinas de Paz. Para contratación de servicios, pago de arriendo y mantenimiento, comunícate al 2564-482 1-800-SFN-SFN o visita nuestra página web www.sociedadfunerarianacional.com. El Ecuador necesita gente que facilite el acceso a créditos para tecnificar el sistema agrícola y ganadero. Además, que genere un seguro que cubra afectaciones por mal clima y garantizará que las cosechas no se pierdan. Gente como Rocío Juca, asambleísta nacional. Por eso, en estas elecciones, vota todo 4. A toda mi gente, yo soy presidente. Asambleístas nacionales, CNE 2021. Ya tenemos todo claro para seguir al ataque y ganar el partido. Volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Nos escuchamos mutuamente todos los días. Súmate y llama al 3324-643. 3324-644. Porque en la Radio Redonda tu voz se escucha mejor. Aló. Hablando jugadas. Queríamos poner al inicio del programa, este es un programa con contenido para machos alfa. Si escuchan mujeres será bajo su estricta responsabilidad. Vamos con el público, con las oyentes, solo oyentes, Santi, solo mujeres, por favor, solo mujeres que intervengan en este programa. Así que, compañeros, adelante ustedes, vamos a recibirlas. Patricio, ¿quieres los números? Acá estamos. 3324-643, dale. 3324-644. Dale, dale. Escuchan a Iris Chacón, ¿no? Nacida en Puerto Rico. Claro, era tremenda Iris Chacón. Tenía un lunar. Debe estar lunar. Cerca de los 70 de edad. Próximo. Una vez yo cosifiqué a Fernando Carlos Redondo en este programa. Lo cosifiqué. Hay llamadas. Dije que era de antojo, que era un bizcocho, que era un bombón, que le vi el torso desnudo, que tenía nalgas de mujer. Lo cosifiqué. O sea, yo cosifico hombres y mujeres. Llamadas, por favor, adelante.
Aló. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, ¿quién habla? María Belén, buenos días, ¿cómo están? Hola María Belén, ¿qué tal? Bien, 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 muchas gracias. A ver, yo quiero... yo no estoy a favor de este falso feminismo que ahora nos está invadiendo, porque, a ver, hay defensoras de las féminas, de las mujeres, para ciertas cosas, pero para otras no. Yo me divierto de maravilla con ustedes. Yo, bueno, antes que salí a trabajar, ahora estoy en casa, escuchaba desde las 6 de la mañana al doctor Panmosa, que no es de muy mi agrado. Ahora sí, apenas me levanto, prendo la radio porque a mí el señor Valdión me encanta. Y quiero decirles algo, hay muchas personas que llaman y escucho, y el señor Valdión y todo su programa ha sido de gran compañía para mí cuando yo estuve muy enferma con cáncer, y él me subió el ánimo. Yo escucho muchas personas que le dicen que él le salvó de morirse, y es verdad. Es verdad, porque yo a él lo tomo como un show y le admiro como tal, porque es un hombre tremendamente inteligente, y a todos ustedes. Jerónimo, a usted, mi hermano, hace 2 años le hizo que me mande un mensaje para que yo esté fuerte, alegre y con la caracterización del pobre pollito. Me acuerdo. Mi hermano, sí. Y mi hermano Félix falleció el 10 de enero del año anterior. Amaneció con un infarto fulminante. Y él, me parece que él hizo eso como una despedida. Y él a Valdión, pucha, era un ídolo para él. Somos hinchas del Nacional. Éramos socios, ahora ya no, con esta tontería de gente que está ahí adentro. Y pues me encantan. Algún rato yo al señor Juan Leo Reyes, somos vecinos, y le veía en el bus y le veía atrás, y es como que fueran... Bueno, para mí, para María Belén, unos ídolos. Al señor Palau me encanta, a Quique me encanta, un hombre tremendamente inteligente, le sigo mucho en sus redes. Así es que hay el falso feminismo. Cuando ustedes hablan cosas, a veces me hago así para atrás, pero yo tomo lo que quiero tomar para mí porque yo estoy bien formada, y lo que no, pues no lo hago. Al señor Palau también, un hombre tremendamente inteligente, y ustedes se han sido parte de mi vida para fortalecerme en la enfermedad que tengo. Sigan adelante, no desmayen y no cambien su esencia, porque se entiende claramente que es un show. Yo ayer escribí también en redes sociales, en Facebook, cuando decían, escriban a la Radio Redonda sin decir algo. Y me encanta porque todo el mundo que escribe sabe los dichos y las cosas, y de aquí me voy de largo hasta las 8 de la noche. Incluso oigo el reprise desde Guayaquil. Así es que yo les felicito, sigan adelante, y para mí, María Belén, hay falsos feminismos. Tengan buen día y me encanta su programa. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, María Belén. Yo me acuerdo clarito del mensaje que te grabé. Me acuerdo clarito. Qué pena lo que cuentas de tu ñaño. Pero bueno, hay que meterle fuerza. Y estoy total y absolutamente de acuerdo con María Belén en lo que dice del falso feminismo. Estábamos conversando ahorita justamente con mi esposa. Ella también dice que se ríe mucho y se divierte muchísimo con el programa y con las babosadas que dice Luis Miguel. Y aquí estamos hablando nada más de un tema físico. A veces también es bueno el tema este de, bueno, hay que aceptarlo. El Quique también habló de una cuestión de consentimiento. Entonces, si hay una chica que quiere salir en un video de tal o cierta manera, la chica también lo aceptó. Si hay una chica en un programa de televisión que quiere salir mostrándolo todo, ella también lo aceptó. Y claro, a mí mi esposa, lo que me acaba de decir ahorita, y lo que dice María Belén, el falso feminismo, ¿por qué no se habla también de un machismo en otro contexto? Cuando tú vas, ¿y por qué no hacen tesis de eso? Cuando tú vas y hablas de la reivindicación de la mujer laboral, ¿por qué a la mujer por ser mujer le pagan menos? Por ejemplo, haciendo el mismo trabajo que un hombre. Eso también es otro machismo que no se topa porque mira, no está ahí en los medios de comunicación. Tenemos ayer una llamadita por respeto al público. Vamos entonces. Adelante, adelante. Tienen llamadas y no contestan. Adelante. Hola, vamos. Buen día. Buenos días, María José Ruiz le saluda. Hola María José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy de acuerdo con la señora anterior en lo del falso feminismo. Yo también tengo mucha discrepancia con lo que ahora se dice, ¿no? Del feminismo, de la lucha de las mujeres y todo, que no se ha dado ahora, no es solo por el simple hecho de mostrarse, sino que la lucha ha sido de hace muchos años atrás y hemos tenido muchos avances con respecto a eso. Sin embargo, con respecto al señor Valdión, yo sí tengo una discrepancia porque
Me parece que este programa está en un horario familiar. Y ese es el problema con los términos que usa más que nada. Sí, está bien que es un show, es un programa, lo que la señora decía, que les hace reír y está bien. O sea, y estoy de acuerdo cuando dicen, ¿no? Si es que no les gusta, cambien de emisora. Sin embargo, aquí yo tengo un papá que le gusta escuchar, entonces... ¿Pero a veces qué términos, señorita? Concretamente, ¿qué términos? Por ejemplo, a lo que estaban hablando ahorita, que decía, hablaba de las nalgas, para mí eso sí es cosificar. Porque no le está tomando a la mujer, como su inteligencia, como lo que hace, su trabajo y todo. Pero es que yo estoy enamorado de sus nalgas. Yo estoy enamorado de sus nalgas. Es que está mostrando simplemente eso de la mujer. Eso lo decir, es que solo sus nalgas, su voluptuosa y por eso lo que... Entonces está demasiado, o sea, agrandando demasiado ese aspecto específico de la mujer, tomándola como cosificación. A mí sí me parece. Ok, señorita. Muchas gracias por su opinión. Recibamos las siguientes llamadas, las críticas. Mejor si son críticas. Hola. No. Juanito, compañeros, por favor, recibamos las siguientes llamadas. Solo mujeres. Aló. ¿Aló, me escucha? O solo, ¿cómo le va? La recepcionista, hola. ¿Cómo está, Luchito? Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Bien, muchas gracias. Mi nombre es Daniela. Ok, cuéntanos. Daniela, te escuchamos. Yo creo que, bueno, a mí el programa en verdad que me ha ayudado un montón en la pandemia a divertirme. Me encanta la Radio Redonda. Me encanta escucharles a ustedes. Creo que todos tienen su esencia. Y me parece súper mal que la gente critique, porque, como han dicho antes, hay muchísimas variedades de emisoras y demás, y creo que cada uno puede escoger lo que quiere oír. Así que me parece que el hecho de que digan que ustedes están cosificando a la mujer está de más. Me parece que es un poco verle la quinta pata al gato, sabiendo que hay muchísimas cosas que se pueden escuchar en la radio. Gracias, señorita, muchas gracias. Siguiente llamada. ¿Aló? ¿Sí, con quién? ¿Con quién estoy? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Ojalá se pueda agilitar esto. ¿Aló? Para conocer las opiniones de las mujeres. ¿Sí? Esteban, te saluda. No, hermano, no, solo estamos mujeres. Con mujeres, Esteban. Solo estamos con mujeres. Discúlpanos, por favor. Solo damas mujeres hoy. Solo damas. Es el jueves de damas. Adelante, buenos días. ¿Con quién tenemos el honor de platicar? Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía. Adelante, Lucía. Llamo desde la ciudad de Quito. Para dar mi comentario sobre el programa. Miren, yo no vivía aquí por el tema de la pandemia. Me vine para acá. Y desde el día que me vine, no he dejado de parar de escucharles. Creo que se están enfocando mucho en el tema de una opinión de una tesis. Creo que está mal enfocado en esto del feminismo, que es lo que hoy se vive. Esa evolución del feminismo lamentablemente ha sido mal enfocado y por eso hay muchas discrepancias hoy en la actualidad. Es verdad que por este grupo anteriormente por la historia se logró mucho, pero hoy con este tema estamos hundiendo más a las mujeres. Así que yo creo que ustedes no se han equivocado y ni tampoco hacen comentarios sexistas como indica. Uno puede ser libre y escuchar lo que quiera. Así que deben seguir con su programa, con su estilo, porque no están degradando a la mujer. Es simplemente un comentario del hecho feminista. Entonces, eso, que sigan con su esencia, porque eso les hace diferentes.
no se dejen opacar por un tema que está mal llevado. Lamentablemente las feministas no nos representan a todas las mujeres. Creo que debemos ser hoy humanas. Tanto el hombre y la mujer somos importantes para la sociedad. No solamente las mujeres. No debemos querer ser como ustedes, como los hombres, porque no es así. Todos somos humanos. Eso, sigan así y no se dejen opacar. Gracias, saludos. Gracias. Gracias. Tengo más mensajes de chicas acá. A ver. Y muchas me dicen que... ¿Por qué el tema del feminismo, en este caso, se preocupan mucho del feminismo... galopante. Sexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, se preocupan de que se cosifica, de que se habla del poto, de que se habla de las chichis, de que se habla de esto, de que se habla de hecho... ¿Y por qué no se hace un activismo y una lucha continua por la reivindicación de los derechos laborales de la mujer? Entonces estamos muy enfocados, dicen ellas, a ese tipo de feminismo o a ese tipo de machismo, donde solamente se topa el tema este, ¿no? De las chichis, de la nalga, de la cosificación, cuando hay cosas mucho más por las cuales luchar, como esta cuestión del machismo y de la reivindicación de sus derechos laboralmente hablando. O sea, que se toman en cuenta cosas que muchas veces parecen ser netamente físicas. Hola. Es lo que dicen. Sí, buenos días. Buenos días, señora. Señor Valdión, buenos días. Con Elena está hablando. Hola, Elena. Usted me mandó un mensaje hace 2 meses aproximadamente, cuando estaba en el hospital, que mi hijo le pidió sí para que salga de una cirugía. Y es un programa excelente. Como usted dice, ustedes nos sacan de una depresión. Y sí, se les debe mucho a todos. A Quique, a Jerónimo, al señor Valdeón, a Juan Leo, al señor Palao, muchas gracias por animarnos siempre. Un abrazo y muchas bendiciones. Gracias, Elena. Yo, a mí cuando gracias. Me dicen eso, y son varias personas, en serio, qué bestia que nos salvó de la muerte, que... No sean exagerados. ¡No! Es verdad, yo estaba súper deprimido. Y usted, el Jerónimo, me hacía reír. El Quique, cuando canta. No sean exagerados, no es para tanto. Luis, dame 20 segundos. ¿Recuerdas que hace años llamó un señor que se iba a suicidar y dijo que oyendo el programa desistió de esa idea? No sé si lo recuerdas, si lo recuerdan los compañeros. Sí lo recuerdo. Hace ya varios años. ¡Llamada! Hola, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Mi nombre es Roxy, siempre estoy hola. En el programa. Obviamente me gustan sus criterios y todo. Bueno, creo que más allá del tema del feminismo, el hecho de que sí hay criterios que las personas los toman más susceptibles unas que otras, ¿no? Entonces, debemos guardar un poco las formas. Y más que nada vivimos en una coyuntura de violencia cada 3 días. Entonces, no todas las personas tenemos los mismos criterios en este tema de cosificar a las mujeres. Una mujer como carne, como objeto. Entonces, sí estamos haciendo un poco apología de eso. Y que solamente eso, nomás creo yo, que hay que ser un poco más sutiles con estos temas que son tan delicados ahora. Gracias, señorita. Ahora, nosotros no es que nos pasamos todo el día morboseando, ¿no? Y hablando de las nalgas de las mujeres y de los pechos de las mujeres, no. Pero yo sí creo, yo hago exaltación de la belleza física, especialmente de la mujer, de los hombres también. Yo sí exalto la belleza física. Le doy mucha importancia a la belleza física. Creo que todos exaltamos la belleza física de una mujer. No todos. Hay hombres que se enamoran del cerebro y de los sentimientos. Lo que me dicen también es que... El lunes por la tarde estuvimos hablando de las novelas y de las actrices. ¿Y qué hablábamos?
yo recuerdo cuando dijo Javier Omar, los ojos de Irán Eure, o de alguien fue, dijo, los mejores Irán, que yo he visto, Irán, sí, Eori. Espectaculares. Irán Eori. Claro. Sí, o de una Christian actriz Mag, mexicana también ya de mucho ya. Tiempo. Llamada sí, telefónica, pero te digo, compañeros. Hemos hablado de otras, no es que estamos hablando físicamente de la mujer y relacionándola sexualmente, no es así. Uh-huh. Eso nada más. Además, aquí me llega un mensaje de una amiga también, dice, lo que ustedes hacen es exteriorizar lo que todo el mundo habla. Y listo. Ahora, lo que pasa es que Luis Miguel, sobre todo, como cabeza del programa, en mi opinión, él habla como mucha gente lo hace en las calles. Reciba una llamadita. Se atreven a hacerlo. Adelante, Luis Miguel, como cabeza de ellos. ¿Con quién estamos? Adelante. Hola, buen día. ¿Aló? Quiso hacerse pasar por mujer. Solo mujeres, solo mujeres. Entonces yo decía, sobre todo Luis, él habla como muchos se dirigen en la calle. En Argentina dicen el lunfardo, el hablado popular. Pero y poca gente se atreve a hacerlo así. No sé si tú te consideras el último representante del pueblo, Luis Miguel. De la esquina. ¿No? ¿Ah? El último representante de la esquina. Hola. Cada quien tiene su estilo en cómo se expresa. No, pero vamos sacando conclusiones. Vamos, adelante. Vamos. ¿Aló? Entendiendo. Hola. Todo esto. Señora, señorita, bienvenida. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Señor Valdión, buenos días. Angelita Casco les saluda. Angelita, mucho gusto. Cuente. Un gusto comunicarme con todos ustedes. Primero, felicitarles por su radio y la dinámica que ustedes manejan. Debo admitir, señor Valdión, que hace unos 4 años que yo empecé a escucharles, me caía un poquito más. Porque usted usaba un término que empezaba con M-O y terminaba en SAC. ¿Ya? Entonces yo hablaba con mi esposo porque él era fiel oyente suyo. Y me decía, ¿era fiel? O sea, no era fiel. Fiel oyente. Él es fiel oyente. Entonces él me decía, pero tienes que escucharle el sentido de todo el programa. Entonces empecé a escuchar ya en casa. Empecé a escuchar cuando viajaba con él, porque, por ejemplo, ahorita estamos viajando a Santo Domingo, desde el kilómetro 26 a Santo Domingo. Entonces les escucho. Y entramos a la definición y el diálogo, ¿no? En el que ustedes hablan como el pueblo habla, como la gente normal hablamos, sin términos, con los términos comunes. No hablamos con elegancia, con cultura, porque en una casa normal no es así. Usted habla con su gente, con su familia, con la gente que usted se relaciona de una forma común y normal, ¿sí? Entonces, ¿qué habría de malo de expresarse en los términos? Incluso las mujeres decimos, qué chico para guapo, mira esa chica qué guapa, y mira, tiene un buen cuerpo. O sea, no es que estamos cosificando, e incluso entre las mismas mujeres definimos la belleza. O sea, es una exaltación de la belleza física, ¿verdad? No en desmedro, o sea, de la belleza espiritual o la inteligencia, no. Lo que hago yo, no, por lo menos, es exaltar la belleza física, que para mí es importante. Señor Valdón, yo una vez con mi esposa, estando en Santo Domingo, en el shopping, vi a una mujer muy hermosa, muy guapa, y le dije a mi esposo, mira esa mujer, qué hermosa. Y era una mujer realmente bella. O sea, hasta entre nosotras las mujeres vemos la belleza y admiramos. O sea, no está nada mal. Es lo que yo puedo decir. Entonces, chicos, sí está bien su programa. Es un programa que agranda el conocimiento muchas de las veces, porque yo sé X de fútbol. Y como ustedes he ido aprendiendo un poco, y muchas cosas que sí fomentan a la cultura, fomentan a la diversión, fomentan al crecimiento personal. Entonces no hay que achicarse por algo que quieran mostrar o quieran mostrar el lado negativo de las cosas. Muchas gracias, Santo Domingo. Gracias, señorita o señora. Saludos a su esposo. Oye, a propósito, Luis Miguel, lo que dijo la señora, que decían que bueno que está, o que uno decía buenota,
porque esa era una época. Las mujeres también decían, es buenote ese hombre, o no era así. Y siempre lo dirán. O es así. Siempre lo dirán, siempre. Siempre lo dirán. La belleza física. Nos fascina la belleza física. Lo que somos pasa, seguidores lo que pasa de la belleza física. Mis queridos amigos, hablamos lo que en comunicación se llama el lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar no quiere decir que sea malo. El lenguaje vulgar, conceptualmente hablando, es la forma y el dialecto del pueblo, del vulgo, de todos. Esa es la forma que nosotros utilizamos para hablar aquí en la radio. ¿Por qué? Porque yo creo que eso nos hace mucho más naturales. Nos hace mostrarnos tal y como son. Y por eso a la gente le gusta, porque se siente identificada nos acerca con la nosotros. Gente, exacto, nos la gente, la se, gente se identifica con nosotros, porque nosotros somos y hablamos como lo hace la gente normal. Ahora, si quieren un lenguaje científico, escúchenlo a Carrión, escúchenlo a Ramiro Díez. A Ramiro Díez, que habla lindísimo, con un lenguaje hermoso, excelso, ¿no? Excelso, erudito. Que tiene un lenguaje científico, pero espectacular. O Motito. No. Por lo que veo, miles de mujeres ecuatorianas son machistas, sexistas, porque están con nosotros. Miles de mujeres son sexistas, machistas. ¿Qué está pasando con ustedes, las mujeres? Hola. Hola, Cristina. Y Cris, quiero dar mi comentario. Este programa es un programa que llega a todo tipo de personas. Más a los hombres, porque como hablaba Luisito, habla... En el conjunto, cuando los hombres se juntan, como vos decís, en el café, bueno, hablan sobre mujeres y lo que les interesa, pero eso es parte de la esencia del hombre. El hombre tiene una manera de ser muy distinta a la de la mujer. La mujer es una mujer que es más para adentro, tiene otros conceptos más maternales, es más protectora. Y bueno, y el hombre le hace experimentar otras cosas que para ellas es algo interesante. Y eso es lo que vos haces. Le das al cerebro de la mujer otra perspectiva. A lo mejor a algunas mujeres les choca mucho eso, porque acá las mujeres son muy ortodoxas, todavía en algunas cosas no han evolucionado. Todo está mal, no se justifica un vocabulario un poco más abierto, y eso cuando se habla algunas cosas de mujeres choca, a las mujeres le choca, algunas mujeres le choca, ¿no? Pero a otras les abre un panorama distinto. Bueno, yo creo que es una cuestión de evolución también, ¿no? El mundo ahora ya ha cambiado y todos vemos un montón de cosas por internet y también cambia. Ha cambiado también en eso. Pero también el hombre en este país también es bastante machista. Uh-huh. Pareciera que tuvieran esencias de los árabes, cerrados, con la mujer no puede hacer esto, no puede hacer el otro, usted porque hizo esto, usted porque hizo el otro. Eso ya no ocurre en el mundo. Uh-huh. Solamente que corre en esos pueblos que viven así. Ahora se ve mucho la televisión. Las novelas y todo eso, vemos cómo viven los turcos, tienen un manejo de la sociedad bien cerrado también como acá, en algunos sectores. Y a lo mejor eso es lo que molesta. Pero yo te digo que ustedes dieron un despertar a la radio, con su manera de ser y con su diversidad. Eso es importante, la diversidad. Y el respeto que se tienen, ¿no? Porque todos piensan distinto, pero el respeto ya está expuesto a la radio.
Gracias, eso, Cristina. Ese es el éxito. Muchas gracias, Cristina, Gracias. Gracias, señora Cris. Un abrazo para Cristina. Saludos a doña Cristina. Abrazos. Honrados con su sintonía. Pausa, Atento Lucho Baby. Extraño las empanadas de Cristina. No hay Atento Lucho Baby. Y son las mejores del país esas empanadas, ¿ah? No hay Atento Lucho Baby. ¿Quieres que te ponga en contacto con invitado, Cristina, Quique? Sí, por favor, gracias. Estás invitado a un programa, Luis Miguel, de Solo Mujeres. Sí, sí, para el día lunes en Gamavisión. Estuve en Omoto así. ¿En Omoto? ¿A qué hora? A las... Yo estuve, sí. A las... 9 de la noche, me parece, es. 9 de la noche... Arranca y termina como a las 11, creo. Ah, caramba. ¿Cómo se llama el programa, nene? Se llama Puro Calzonario. Pero no, ¿por qué le invitan a un cosificador machista, sexista? Pero, un hombre chapado a la antigua. Eso pregúntales mañana. Me dicen que invitan porque les gusta el programa, cómo es y cómo eres. Lo que me acaban de contar. Ahí sí, Lucho, y además es porque es un programa de chicas, pero los lunes es para chicos. Mira, ¿quién manda aquí? Se llama el programa. Ahí hay gente que dice, Juan Leo, hay gente que dice que no les gusta tal o cual programa de la radio, sin embargo, oyen. Ahí se aplicaría aquel dicho popular de sarna con gusto no pica, y si pica no hace daño, ¿o no? No mortifica. Dicen, sarna con gusto no pica. Oye, ¿puedo leer un mensaje? Pica no hace daño. Sí, sí, lee, Quique, pon la canción Pica, pica. Ya. Los mosquitos. Dice, verás. Un abrazo a mi pana, el doctor Roberto, que dice, buen día, amigo. Me parece una insensatez que se haga una tesis con el único afán de vituperar el trabajo del programa. Te comparto el criterio de mi esposa, la doctora Carvajal, y cito... Las autoras de la tesis deben ser de nalgas planas, por eso se ofenden. Si a las mujeres nos molestase el que se fijen en los senos o nalgas, no existiría nadie que se haga cirugía estética. Es un criterio. Pero ¿sabes qué, ñaño? Yo soy un hombre que heredó el alma de la especie. Soy muy sexual. Soy muy sexual. Sí. Y le doy mucha importancia a la estimulación, la belleza física. Ve yo lo que dicen heredé aquí. El alma de la especie. Lucho, ve lo que dicen aquí. ¿Cómo vas a decir extraño las empanadas de doña Cristina? No diga eso, me dice. No son empanadas de comer. No seas grosero. Mira, esas hay empanadas, Quique, son la gloria. Son la buenísimas gloria. Las empanadas de Cristina, ¿eh? Oye, hay un montón de mensajes en el Twitter. Por aquí léelos. Dice, comparto. Una tesis donde sus conclusiones son juicios de valor. Eso es verdad. En una tesis... no puedes emitir juicios de valor. Y subjetividades. Sí. No debió pasar ni siquiera la primera corrección. La tesis de ya está aprobada, Lucho. O sea, y pasaron. Positivo. Y eso es incorrecto. A mis es un honor. Colegas y amigos. Ya les paso la tesis. Y no es la única tesis sobre hablando jugadas, ¿ah? Sí, es un honor que nos mencionen, pero en una tesis no puedes emitir juicios de valor. Pausa. Una tesis con sesgos en su investigación no debería haber sido aprobada porque ya se ve una línea encaminada a los autores quieren de lo que los autores quieren probar. El cuestionario o método utilizado sería interesante conocer. Claro, porque no hemos leído toda, claro. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa y... ¡Tiempo, juez! Nos vamos al vestuario a replantear el equipo. En la pizarra del DT quedan estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. En Galmac empezamos el año con la gran liquidación de nuestros últimos camiones JMC. Año 2021, los más económicos del país y con mayor capacidad de carga. Camión JMC de 3.2 toneladas, año 2021. Precio normal, $19,990. Precio de liquidación, $17,990. Bono de $2,000 por pagos al contado. Únicos con garantía de 10 años. Oferta válida hasta agotar stock. Más información al 0962-220888 o ingrese a www.
www.galmac.com.es. Mientras escuchas este anuncio, una de cada tres ecuatorianas sufre violencia. 5 niñas están dando a luz por embarazo precoz y 5 mujeres adolescentes abandonan sus estudios por estar embarazadas. Por ellas, por nosotras, por todas, declararemos en emergencia los derechos de niñas y mujeres para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, educar a niñas y mujeres adolescentes para erradicar el embarazo precoz y atender en salud preventiva a todas. Jimena, presidenta. Vuelve la dignidad, vuelve la 35. Presidente, CNE 2021. Ya tenemos todo claro para seguir al ataque y ganar el partido. Volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Hablando jugadas. Faltan 10 minutos todavía. Yo creo que hoy es el funeral del atento Lucho. ¿Qué pasó? Gaviria. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Que hay un programa en esta radio que está haciendo ya lo mismo y me escribe un oyente todos los días, me dice, verás que hoy de mañana ya hablaron de este partido, verás que hoy de mañana ya hablaron de este partido, como para que no se repita. Entonces ya para estar no, pero lo que dicen en la mañana, hoy ver, se acabó el atento mira. Lucho Baby, no vuelvo a mover un dedo para hacer ese segmento, ya, gracias por todo a todos ya. los que nos han acompañado estos años, es un placer Quique. Haber hecho todos esos partidos de fútbol con alineaciones Quique. Inolvidables, quiero agradecer a Lomoto Grampiola, al chiquito de la información por todo su acompañamiento desde borde de planta campo. Baja, bien baja, borde y de campo. A Juanito Leo por sus acertados comentarios, a Lucho Andrade, a Jorge Valdión, a Patricio Palau, a Lucho Valdión, a Santiago Ajala, a Luis Simbaña, creo que nunca he hecho un atento Lucho. David Benalcázar. A David Benalcázar y por supuesto a Lucio, con Lucio estábamos mejor. Es que sabes que el programa de la mañana sí nos... Quique, no le puedes dar mantantiru. Ahí se acabó. No, pues. ¿Sabes? Siempre tenemos buenos datitos. Yo sí, tengo mi por ejemplo, ese de están haciendo lo mismo en el programa el de temprano. Entonces, hablamos el martes. Ya. Mira, ya. Yo tengo yo ya mi opinión. Te dije, Quique, te advertí. ¿Qué dije? El doctor nos cagó. Dije no digan sí. eso. Mira, estoy de acuerdo con la utilización del verbo. Ahí está involucrado. Mira. Patalaito. Si me porque permiten él canta, expresarme. Él presenta el segmento. Él está a favor y en contra. No. Mira, está el Patalaito es el Dios y está entre el Dios y el diablo, está no, entre no, el cielo no, y el infierno. Está con Dios y el diablo. Claro, está con Dios y el así diablo. Es. Ya lo dije hace como un mes que surgió la misma la Susa. Una intríngulis. No. Se pueden hacer recuerdos como los hacemos en Amanecer Deportivo, gracias a la colaboración del doctor Jaime Naranjo Rodríguez, distinguido periodista capitalino. Pero acá en Hablando Jugadas hay un estilo propio. Es como que, miren, cuando hubo el terremoto infausto del 16 de abril en Manabí y en menor repercusión en Esmeraldas, el terremoto que tuvo su epicentro en Pedernales, todos los programas comentamos el tema y en distintos medios, cada quien a su estilo o a su modo. Así es que esta verborrea de Palau lo que está haciendo es consolidar la decisión. Yo creería. Todo lo contrario, en lugar de hacerme retroceder, estoy más convencido. Cada palabra que gastas, Palau, cada gota de saliva tuya es un clavo más en la tumba del atento Lucho Baby. El atento Lucho Baby tiene un año al aire, un poco más. Corrígeme. ¿Qué cosa? Tiempo. Año y medio al aire, un año, ¿cuánto está al aire el atento? Mínimo dos, si no es ya, más. Dos, sí. Ya. Me escribió Mariño. En 2018 y ya estaba el Lucho ya. Baby. Mira, Mariño me escribió días después que lo pusimos al aire y él se siente complacido que con esa frase de atento Lucho Baby, que así le decía don Carlos Efraín a su padre, que en paz descanse, él se siente emocionado que se le rinda un tributo a Lucho Baby Paredes. Pero si ya no debe ir, Patricio, ya no debe ir, porque si ya sacaron a las 6:30 que Pichincha le ganó a River Plate del año 57, 4-1 con dos goles de Jaime Duarte y Luis Rosa. Otra vez a las 7:50 o a las 9:50. Si te pongo otro ejemplo, Luis. Vamos a suponer que cuando acabe esta eliminatoria en marzo del 2022, Ecuador califique tercero, cuarto o en repesca más adelante. Cuando se cumpla un año, cuando se cumplan 2, 3, 10, 20, quienes nos sucedan dirán algún día, un día como hoy hace 20, hace 10 años Ecuador clasificó a Qatar 2022. Lo dirán y cada programa lo podrá comentar y analizar
en su estilo, es mi modesta opinión. Sí, gracias, Patricio, pero no, murió, póngale por favor. El Lucho Baby tiene sello propio. La marcha fúnebre. La marcha fúnebre, música de Requiem, por favor. Mira este mensaje, Lucho. 21 salvas, ha muerto. Atento, Lucho. ¿Con qué cariño se le hizo? Con gusto. Sí, siempre será recordado en nuestros corazones. Mira, ¿sabes este que mensaje al último de moto? Al último ya cogía los audios de los goles y me daba el trabajo de editar el gol, la narración. Mandaba la pastilla a producción allá en Estudios Centrales para que la filtren, para que vean que esté en buena calidad. A veces salían pendejadas igual, pregúntale a Iván Guerra. Pero ya estábamos con un nivel de producción ya superlativo. No, el atento Lucho Baby llegó a ser realmente un producto comunicativo. De esos que son de sacarse el sombrero, un nivel de producción. Pero si yo creo que jamás se podrá alcanzar un producto como fue Lucho Baby. Jerónimo, un día surgió la idea, estuvimos en un almuerzo, Luis Miguel, el Quique con su señora, estuvo el amigo Don George Valdeón, y ahí hablaron del tema, no es que yo he dicho, ellos hablaron. En los cambios. Hacer el libro de Lucho Baby, ¿o no fue así? Sí. Y hoy le dicen, hasta aquí te llamabas. Sayonara. Es Doctor Naranjo. Ahorita hay que ponerle el audio del viejo Edgar que dice San Cunquinchu y todo eso. Claro, San Cunchilus no va más, en Taja, Tucurircar. Eso. Escuchen este mensaje, dice. Declama. Por eso escucho este programa. Un día escuchas inodoros, pero otro día, análisis interesantes. Me escribieron algunas personas diciendo que lo de los inodoros no les había gustado mucho. Otros, pues, en cambio, que habían reído a mandíbula batiente. Una vez yo dije al aire, me hace acuerdo este amigo o esta amiga, dice, por decirle hembra, o por decir hembra una vez te condenaron. Y el encanto del segmento Lucho Baby, la publicidad. Sí. Dice el mensaje. Mira este mensaje que me envía Andrés Manosalvas. Dice, después de escuchar el testimonio de señoritas y señoras en Hablando Jugadas, estoy de acuerdo en que se declare al programa como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Un aplauso, por favor. Mira que acá me y este escribe. Podría ser un programa del siglo XX hecho en el XXI. Mira. Ese sería el encanto, mantener esta reliquia, ¿no? Mantener los audios en los museos de Hablando Jugadas. Hombres del siglo XX trabajando en el XXI. Con cerebro del siglo XX trabajando en el XXI. Acá me escribe Diego Abata, entiendo que él está en los Estados Unidos, si no es así me corrige Diego, vía Messenger. Él pide dos canciones, yo creo que van a quedar para mañana. ¿Por qué te vas, Janet? Y Las Golondrinas. Hoy ya el tiempo se nos vino muy corto. Yo nada más dos cosas, amigos. Me escribe el Fito Pontón de los Cangres. Ah, qué y dice, bien. Hola, Jero. Es cierto, yo fui testigo de ese almuerzo donde hablaron, claro, incluso de crear el libro. Saludos a todos. Y acá ahí tengo otro mensaje. Otro mensaje que me parece muy bueno, que podría salvar de las tinieblas al atento Lucho Baby. Andrés dice, fácil. Ahora ustedes adelántense a ellos y hagan un atento Lucho Baby del día siguiente. Entonces, hoy día hagamos el atento Lucho Baby de mañana. De mañana. Y les jodemos. Y les jodemos. Bien, bien, bien. ¿Sabes qué me gustó? Dice, Por ahí está. Dice Jorge Ramadán, escuchen, no se puede morir el atento Lucho Baby. Ya. Yo con mis amigos saludo así. Y recitamos las publicidades. A mí me encanta la idea de hacer el atento Lucho Baby adelantado. Hoy día hacemos el de mañana el de pasado. Bien, y así bien. Y así jodemos al del siguiente día. Es una idea tan estúpida que es brillante. Es extraordinario. Moto, mañana puedes tomarte vacaciones. Nos vemos el lunes. Gracias. Juanpi. Permiso. Mañana no vienes, verás. Mañana no vienes. Mañana vacación. Y si alguien le da pena el fallecimiento, la desaparición en vida del atento Lucho Baby, llámele a Pamosa. El número de Pamosa es 098-60. No, mentira. A ver, nos vamos, compañeros, nos vamos. Luis, dame 20 segundos. Andrés Córdoba.
en Daule, provincia del Guayas. André Córdoba es quiteño, él vive en Daule, pero trabaja en la zona de Cerecita, vía Guayaquil Salinas. Dice que no puede morir el atento Lucho Baby porque es el alma del programa y que él escucha aún no nos solo podemos ir por el atento Lucho Baby. Patalaito, sí. Aún no nos podemos ir porque tiene un problema de energía eléctrica. Ajá. Santiago Ajala. Esperé un ratito. Entonces. Ah, mejor. Mi vitamina C y el polvillo del colon. El polvillo. Música. ¿Qué ponemos? Muy bien. Janet. Música. Piden Janet. De. No, pero ¿cómo va a poner el mensaje de se le fue la luz? Ah, no puede. Atento, Lucho Baby. Atento, Lucho Baby. Atento, Lucho Baby. A tu mamá te parecís. No, el Quique nos puede emitir la música. Bájale dos puntos. Hoy es cumpleaños de Ángel Mena. Me escribe Pablo Montenegro. Me dice Pablo Montenegro que ellos van a dar el segmento ahora de lo que pasó hace 48 horas. No. Ya ¿sabes qué hagamos mejor? Ya se están robando mi idea. Los días lunes hacemos el Lucho Baby de toda la semana. Eso, ya. A ver, supera eso, Montenegro. Buena. A ver, supera. El lunes decimos un día como ayer pasó esto, un día como hoy pasó esto, un día como mañana, un día como el jueves, hacemos un día de como lunes el viernes. Atentos Luchos Babies todo el programa. Un atento Lucho Baby semanal, pero de los 5 días. No, el doctor nos cagó. Yo sí te dije. Edgar Ramiro Gómez dice, tanto lío para nomás de que el Quique se olvidó de hacer el Lucho Baby. ¿Y qué tenías? ¿Qué tenías o no hiciste? Había puro amistoso turro, Cheche, Chichihue, de esos amistosos de pretemporada. Sí. De enero, oye, clásicos de enero. El domingo dice que va a ser famosa todo lo que pasó en la semana. O sea, se va a adelantar una semana igual que nosotros. Estamos iguales, Montenegro. Lo que tienes doctor que hacer es superar. Montenegro, habíamos firmado con usted un pacto de no agresión. Firmamos un armisticio que tiene que cumplirse. Yo le extiendo mis dos manos. Espero correspondencia, doctor Montenegro. No creo que las armas sean el camino. Más aún en las condiciones en las que se encuentra el país y el mundo. Dice el doctor Montenegro que se acabó el pacto, Lucho, que te olvides. A ver, doctor. No yo puede salirse del. Esto es como salirse de del Tratado de París. Pero, doctor, suscribimos un acuerdo, un tratado, un pacto que tiene que ser respetado, porque me temo que si se violan las disposiciones y la tregua permanente que nosotros firmamos, esto se nos puede ir de las manos, doctor. Además, ¿quién escucha los domingos al doctor? Solo el Huesitos y el periodista del ciclismo, nadie más. A propósito, Francisco Vela, que siempre está en sintonía y suele enviar los mensajes, dice que ¿por qué no incorporamos temas de ciclismo? No solo cuando haya competencia, sino de forma regular. A lo mejor, en Amanecer Deportivo. A lo mejor una o dos veces a la semana no, un espacio de ciclismo, pero Amanecer regular. Deportivo. Compañeros, ¿verdad? Déjenme promocionar porque me quedan en realidad. Bye, bye, Patalaito. No, todavía no. Todavía y no. Ahora sí, en serio. Ya podemos irnos. No, todavía. Ya podemos irnos. Ya vamos, chao. Me ya quedan 39 libros. Ya, chao. 39. 39, en serio. 0998-37-3456. Ya viene el 14 de febrero. El Día del Amor y la Amistad, un lindo regalo por $10. Ernesto Guerra sin mentiras, la historia del fútbol ecuatoriano. 0998-3734-56. Llámame, escríbeme, te mando la ubicación de mi casa, te espero aquí. 0998-3734-56. 39 libros me quedan. Y chao. Este estúpido, imbécil, inútil y grotesco programa llegó a ustedes gracias al auspicio de El Ecuador quiere empleo, progreso, bienestar y el dólar como moneda. Sociedad Funeraria Nacional. ¡Que viva Puerto Rico! Parate siempre a preso humilde. Si te vino, te conozca, tu mamá le engañará. Si recuerda, el peor fue el Vietnam. Visto Medellín, cabina 4. Hasta la vista, baby. Hemos presentado Hablando Jugadas. Hasta la próxima, si es que hay una próxima.